Pues muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a la quinta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios y Enajenaciones del Congreso del Estado de Jalisco, hoy lunes 17 de junio de 2019 y siendo las 10 horas con 58 minutos, vamos a dar inicio. En este caso, procedo a tomar lista de asistencia. Raúl Francisco Flores López, representante de la Coparmex Jalisco. Leopoldo Leal León, representante del Consejo Agropecuario de Jalisco. Héctor Basulto Boracio, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMCE, de Occidente, ACE, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Omar Alejandro Peña Ugalde, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, César Daniel Hernández Jiménez, representante del Consejo Coordinador Empresarios Jóvenes de Jalisco. Presente. Diputada Irma Dianda Licea, representante del órgano técnico de Hacienda y Presupuesto. Maestro Raúl Bermúdez Camarena, titular del órgano interno de control del Congreso del Estado de Jalisco. Presente. Licenciado Mario López Santiago, secretario ejecutivo. Presente. Y el de la voz, diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, por lo que se da cuenta de que al ser extraordinaria, si así lo valida también el maestro Raúl Bermúdez Camarena, la existencia de quórum legal de este Comité de Adquisiciones, Bienes, Servicios y Enajenaciones del Congreso del Estado de Jalisco, y siendo las 11 horas del lunes 17 de junio de 2019, se declara formalmente instalada esta sesión y sus resoluciones serán válidas y de observancia obligatoria. Pasando al siguiente punto del orden del día, le pedimos a compañero Mario para dar inicio. Exponga el orden del día programado para esta sesión, por favor. Gracias, señor diputado. El orden del día programado para el día de hoy es: número 1, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal; número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día; número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria celebrada el pasado 10 de junio del 2019 y del acta circunstanciada de fecha 13 de junio de 2019. Número 4, presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de dictamen técnico de las siguientes licitaciones públicas: 4.1, PLEC 62-058-2019, adquisición de material de ferretería, pintura, iluminación y herramientas; 4.2, PLEC 62-059-2019, adquisición de material para el área de imprenta del Congreso del Estado; punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de las bases de la siguiente licitación pública; 5.1, PLEC 62-090-2019, adquisición de cámaras de videovigilancia; punto número 6, clausura. ¿Es cuanto, diputado? Muchas gracias, secretario. Bien, por lo anterior, se pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto. Favor de manifestarlo levantando la mano en votación económica. Estamos dos. Aprobado, en este caso, por ambos, que estamos aquí presentes, por unanimidad. Bien. Tercer punto, lectura y discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria celebrada el pasado 10 de junio de 2019 y del acta circunstanciada de fecha 13 de junio de 2019. Esta presidencia somete a su consideración omitir la lectura del acta antes mencionada en virtud de haber sido previamente circulada. Quienes estén a favor en votación económica, sírvanse manifestarlo. Aprobado.
Aprobada la dispensa de lectura del acta en referencia, someto a su consideración el contenido de la misma. Quienes estén a favor del contenido en votación económica, sírvanse manifestarlo. Aprobado. 4. Pasando al inciso 4, presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acta de dictamen técnico de las siguientes licitaciones públicas. 4.1, PLEC 62-058-2019, adquisición de material de ferretería, pintura, iluminación y herramientas. 4.2, PLEC 62-059-2019, adquisición de material para el área de imprenta del Congreso del Estado. En este caso, le vamos a pedir que dé detalles aquí al secretario, por favor. Bien, el resultado de los procesos de licitación se pone a su consideración de conformidad con los artículos 24, fracción sexta y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, y el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Por lo tanto, se procede a la presentación de las siguientes resoluciones. En el caso de la 4.1, PLEC 62-058-2019, adquisición de material de ferretería, pintura, iluminación y herramientas. Tenemos que para este proceso de licitación únicamente se presentó un proveedor denominado Luis Ángel Bernal Polo, cuya propuesta fue materia de análisis. Una vez que se recibió el dictamen técnico por el área requiriente, en el cual validan las partidas que él ofertó, por lo tanto, se considera que el proveedor denominado Luis Ángel Bernal Polo, en su propuesta sí cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados por el área requiriente, establecidos en las bases, anexos y en la convocatoria de la presente licitación, al entregarse todos los documentos y el material requerido. Por tanto, se estima que garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, además de haber presentado una propuesta económica solvente en relación a los criterios de evaluación establecidos en el capítulo 11, criterios de adjudicación numeral 3 de las bases de la presente licitación. En consecuencia, al tomarse los criterios de calidad y cantidad del producto, garantía de cumplimiento, tiempos de entrega, experiencia y precio, se determinó o se pone a consideración de este comité lo siguiente, que es adjudicar al único proveedor las siguientes partidas, que es la número 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, por un monto total de 120,545.98 pesos, más el impuesto al valor agregado, para lo cual deberá garantizar el cumplimiento de la orden de compra mediante fianza o cheque certificado equivalente al 10% del monto total. Y a su vez se hace del conocimiento del comité que se declaran desiertas las partidas 6175, las 76, 103, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 147, 148, 149 y 152. Esto para ver si, para iniciar otro proceso de adquisición. ¿Unos cuantos? Bien, antes de solicitar si están a favor o no, me gustaría hacer un comentario, si me lo permite. Para transparentar con mayor claridad estos procesos, solicito yo al secretario, por favor, y tomen nota, ¿sí?, de ser posible, estar informándonos cuánto tiempo se sube este proceso al internet, a cuáles organizaciones empresariales se les notifica, cuánto tiempo se está notificando, porque resulta, bueno, que estamos en una ciudad
de compras y de ventas. Estamos hablando de una gran competencia, como lo es Guadalajara, la ciudad de compras, y pues hay muchos competidores, y pues podría resultar un momento dado sospechoso de que, habiendo licitaciones de tipo abiertas, bueno, concurse nomás una sola persona. Entonces es importante pues que también aquí, a través de estos medios, nosotros difundamos, lo mismo solicitamos a los amigos reporteros, a todos los aquellos que están al tanto con la opinión pública, bueno, pues que nos ayuden también a publicitar todas las licitaciones, para que haya más claridad de que efectivamente, bueno, si nomás uno solo concursa y reúne las características, por esa situación se están dando en algunas circunstancias la licitación directa, y antes de solicitar la votación, si alguien tiene algún comentario adicional que hacer, porque volvemos otra vez también a lo mismo, es una cuestión que quizás que tendríamos que modificar el reglamento, de que únicamente el 10% sea de la fianza, y me parece también que, bueno, si va a haber un anticipo mayor a ese 10%, ahorita que se nos aclare, porque lo que queremos ya es que haya garantía de servicio y satisfacción para el Congreso del Estado, y es lo que estamos cuidando todos, ¿verdad? Si alguien quiere hacer el uso de la voz antes de someter a votación, o puedo hacer a votación. Adelante, Contralor. Gracias, presidente. Apoyando la postura que tiene usted en torno a que se tenga que dar mayor difusión a las licitaciones públicas para que tengan mayor participación la ciudadanía, es necesario que utilicemos las herramientas de comunicación que tiene el propio Congreso, porque si bien es cierto, se publican, solo se publican en la página, pero páginas de instituciones públicas no son de interés cotidiano del propio ciudadano. Entonces, creo que sería importante que desde los medios de comunicación, desde las herramientas de comunicación que tenemos, podamos no solo anunciar que se aprobaron licitaciones, sino que en esas mismas herramientas podamos emitir las bases para que tengan acceso cualquier ciudadano. Y en el segundo punto que menciona, solicito que todos los contratos de las licitaciones o de los fallos que se vayan teniendo en este comité, podamos conocer esos contratos, que podamos opinar en torno a los contratos, para cuidar cada uno de los compromisos que se firman, ya que son de suma importancia, porque es el contrato entre partes para garantizar y salvaguardar el patrimonio propio del Congreso. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tendremos que cuidar, así como lo menciona, el tipo de fianza, cuánto es el anticipo, porque si es descabellado ver contratos en el cual hay anticipos del 50% para un servicio y una fianza del 10%, entonces pues es fácil que un proveedor no cumpla, y no tenemos herramientas jurídicas nosotros para solventar ese menoscabo, porque de arranque hay un menoscabo. Entonces, yo exhorto a que no sucedan este tipo de situaciones, y que con anticipación nosotros podamos conocer los contratos, y que también el propio comité, quien toma la decisión de este fallo, tenga la certeza jurídica de que lo que votó y aprobó se esté entregando, porque también es parte de entregar cuentas a los ciudadanos desde la eficiencia, desde lo que compramos y cómo sirvió eso que compramos y en qué costo lo compramos. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, Contralor. Bien, si alguien más quiere esto de la voz, no sé si pueda responder algo Mario, para el licenciado Mario, secretario técnico, para ya someter a votación. Bueno, nada más dos puntos. Las licitaciones, una vez que son puestas a consideración las bases del comité, se publican en la página de internet, como es el caso de esta, que se publicó desde el día 27 de mayo al 7 de junio, que fue la fecha de apertura de propuestas, y adicional a eso se les manda correo a los proveedores que están inscritos en el padrón del Congreso.
Y en relación, con relación a lo que comentan de los anticipos, en la unidad centralizada de compras nos apegamos a lo que establece el artículo 84 de la ley de compras, que dice lo siguiente en su párrafo 1, las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato para suministrar bienes o servicio deberán garantizar cuando se les requiera. Y en la fracción segunda dice la correcta aplicación de los anticipos con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de estos. Entonces el anticipo se garantiza, se pide que se garantice en el 100%. ¿Les cuento? Muchas gracias. Bien, pues en este punto agotado las observaciones. Quienes estén a favor de la resolución del procedimiento de adquisición PLEG 62058-2019, denominado adquisición de material de ferretería, pintura, iluminación y herramientas, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por los presentes. Bien, pues ahora vamos a solicitar, en este caso, de nueva cuenta, el 4.2, PLEC, 62059-2019, de una explicación referente a la adquisición de material del área de imprenta del Congreso del Estado. Por favor. Muy bien, en relación a la licitación pública local PLEC 62059-2019, denominada adquisición de material para imprenta del Congreso del Estado, se informa que de la misma forma fue publicada el día 27 de mayo con una junta de aclaraciones el lunes 3 de junio y la apertura de propuestas que se llevó a cabo el viernes 7 de junio, a la cual asistieron dos empresas interesadas, una denominada Pixel Market Group SDRL de CV y Colorland Gráficos SDRL de CV, para lo cual se les informa que la empresa Pixel Market Group SDRL de CV en su propuesta cumple con los requisitos legales y técnicos solicitados por el área requiriente establecidos en las bases, anexos y en la convocatoria de la presente licitación. Y en el caso de Colorland Gráficos SDRL de CV, en su propuesta no cumple, ya que presenta un precio que excede por mucho el techo presupuestal destinado para esta compra. En consecuencia, se sugiere o se propone al comité, al tomarse en cuenta los criterios de calidad y cantidad del producto, garantía de cumplimiento, tiempo de entrega, experiencia, precio, adjudicarle al proveedor Pixel Market Group SDRL de CV por un monto total de 169,659.59 pesos, más el impuesto al valor agregado, para lo cual deberá garantizar el cumplimiento de la orden de compra mediante fianza o cheque certificado por el equivalente al 10% del monto total de la misma. Muchas gracias. Y conociendo que el criterio, tenían condiciones técnicas, ambos reunían las condiciones técnicas, pero el criterio para la decisión fue el precio y salvaguardando en este caso, ahora sí, el erario. Aquí el presupuesto que se tiene en el Congreso del Estado de Jalisco es por lo que se decide por la empresa Pixel. Bien, quienes estén a favor de la resolución del procedimiento de adquisición PLEC 62059-2019, denominada adquisición de material para el área de imprenta del Congreso del Estado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por los presentes. Bien, pues vamos ahora al punto 5, que es presentación y discusión, en su caso aprobación, de las bases de la siguiente licitación pública, 5.1, PLEC 62-090-2019, es adquisición de cámaras de videovigilancia. Se le pide en este caso al secretario dar más detalles respecto a este punto. Por favor. Muy bien, se les informa que se pone a consideración del comité las bases de la licitación pública PLEX 62-090-2019
denominada adquisición de cámaras de videovigilancia, de conformidad con el artículo 24, fracción décimo primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Entonces, en relación al contenido de las bases, en la sesión anterior se había aprobado, pero un mantenimiento para el edificio de Juárez. Aclararles que esta es adquisición, es compra de cámaras para este edificio de Hidalgo en el que nos encontramos. Entonces, esas fueron la parte de las especificaciones que nos propone el área requerente. Las del edificio Juárez van a ir en otro proceso. No, o sea, están con otro número de licitación. Lo más seguro es que se van a ahorrar este tiempo, inclusive a los proveedores, van a estar calendarizadas de la misma forma, de tal manera que pues, si asisten al acto de una, en el mismo horario casi puedan desarrollar. Esa es para la licitación, ¿no? Sí, muy bien. Bien, no se está pidiendo aquí, estén de acuerdo. Únicamente se está informando el procedimiento, ¿verdad? Bien, en este caso, solicito a los miembros del comité nos hagan saber si tienen algún comentario o recomendación sobre las bases de licitación antes mencionadas, antes de proceder a su aprobación o no aprobación. ¿Un comentario? Bueno, yo hago un comentario. En este caso, volvemos otra vez a pedirle a los medios informativos, pedir a todos los organismos empresariales, pedirle otra vez al secretario técnico que nos haga llegar, por favor, los correos que se les envíen, también se nos reenvíen los correos que se les envíen a todos los proveedores posibles, ¿de acuerdo? La fecha en la cual va a estar subido, por supuesto, en el internet, y todos los mecanismos o medios por el cual se haga la licitación, ya que la cantidad en este caso ya rebasa, hay un techo presupuestal de tope de 2.300.000 pesos, había, si mal no recuerdo. Y por supuesto, si sale un proveedor que reúne las características, las condiciones técnicas elementales y dice que es 1 millón de pesos, bueno, pues vamos a cuidar el presupuesto. Y es importante ahorita que a través de los medios, en este caso el canal parlamentario o los presentes, se difunda en un momento dado, estamos en una ciudad donde hay bastante competencia, hay muchas empresas que pueden otorgar el servicio, y esto que se haga de forma, por supuesto, completamente como siempre se ha hecho, de forma abierta, pero siempre salvaguardando que las características deben de ser muy específicas, muy claras, para que efectivamente tengamos cámaras por buen tiempo y no hagamos una compra también solo barata, sin que se garantice efectivamente el servicio que ya se requiere mucho en el Congreso. Si no quieren agregar, adelante. Bueno, nada más comentar que en los procesos de adquisición para los cuales se requiere la concurrencia del comité en su aprobación, normalmente en las invitaciones, en los correos de invitación, incluimos a los miembros que está conformado por cámaras empresariales, para que también nos apoyen con la difusión de las publicaciones de las bases. Bien, pues una vez que el secretario técnico ha tomado nota de los comentarios y se dan los ajustes pertinentes, se les pregunta a quienes estén a favor del contenido de las bases de licitación y sus adecuaciones en votación económica, sírvanse manifestarlo. Bien. Aprobado por los presentes. Si no tienen observaciones, se les pregunta a quienes estén a favor con el contenido de las bases de licitación en votación económica, sírvanse manifestarlo aprobando o desaprobando. Aprobado por los presentes.
Bien, pues vamos a la clausura. Si hay una observación antes de la clausura, adelante. Bueno, para aprovechar este... Aquí no lo tocamos. Bien, no habiendo asuntos más que tratar, agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 horas con 23 minutos del lunes 17 de junio de 2019 y se declara por terminada la quinta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Bienes y Servicios y Enajenaciones del Congreso del Estado de Jalisco. Muchas gracias por su tiempo y su asistencia. Que tengan excelente día. Gracias.